Hello, como saben chicos, acabó otra semana, so aquí vamos a tratar una vez más los blogs de la página de Smash Brothers Ultimate. Vamos a los blogs y vamos a ver el orden que tenemos aquí esta vez. Empezamos con Ness, el personaje que enseñaron durante esta semana para iniciar la Ness. Tiene una variedad de movimientos de largo alcance, están utilizando sus poderes psíquicos conocidos como PSI. Y tiene ataques de rango corto, como es su yo-yo y su bate. Ness puede liberar PK Thunder y guiar el ataque para lanzarse como un cohete o ayudarlo a regresar. Entonces, Ness, muy interesante. Ness cambió su up air, como ya lo hemos discutido en momentos anteriores. Y yo me imagino que va a ser igual en el sentido de que va a depender mucho de sus lanzamientos y combinaciones con eso. Yo nunca he sido muy amante de Earthbound, yo nunca le vi el appeal al juego, no me gusta cómo se ve, no me gusta cómo se juega, pero igual Ness siempre ha causado esa sorpresa desde el principio, por lo menos para mí, ya que yo nunca supe quién era él hasta la entrega de Milling adelante, que supe sobre Earthbound y esas cosas, porque en Smash 64 cuando yo lo desbloqueé dije, ¿y quién es este? Y lo veía como tan poderoso, tan único. En realidad él se sentía como el personaje más poderoso del juego. Obviamente, como uno no jugaba competitivo, que uno iba a saber sobre los combos y las cosas. Yo lo que veía era que yo podía lanzar tremendamente fuerte con él. Y se sentía roto por ese aspecto. Pero Ness, y con sus habilidades psíquicas, se veían bastante genial. Ness ha sido muy bueno. A nivel competitivo es bastante chulo. El problema de Ness en Smash 4 fue la existencia de Rosalina. Probablemente va a tener ese mismo problema en Smash 5, pero ahora que tenemos los Air Dodges direccionales, tal vez eso influya bastante en su gameplay, en esos matchups que antes se le hacían un poco más difíciles. Pero esperemos que eso sea el caso para los Ness Mains. Tenemos una vez más emoción de parte de Sakura y Puri Rátalos. Cuando a él le gusta algo, él de verdad hace demasiada énfasis. Lo vimos en el trailer. Lo vimos como update de la página de Trofeo de Asistencia. Él tuiteó sobre eso y ahora también tenemos el día de la semana dedicado a Rátalos. ¿Por qué tanto Rátalos? Pero, anyways, Rátalos, ok. Este jefe gigante, esta gran bestia, va cuando es convocada, libera sus alas y crea poderosos ataques. Rátalos tiene lanzallamas y un roar. ¿Cómo se dice eso en español? Roar, roar. No es ladrido, pero vamos a decir que algo así, que estonea a los oponentes. Rugido, que estonea a los oponentes. Interesante. Encontrar una oportunidad para hacer un ataque a él es un poco difícil. Rátalos, recuerden que es un trofeo de asistencia, pero también un jefe en el juego. Muy interesante sus dobles apariciones. Y eso está genial. Eso para muchos ya significa el nuevo jugador de que vamos a tener un representante de Monster Hunter como personaje jugable. Tuvimos trajes para el Mii Fighter de Rátalos y que era Monster Hunter técnicamente. Yo asumo que puede ser cierto y espero que sea así porque no tiene sentido tener un jefe de Monster Hunter y que no tengamos un Monster Hunter jugable. Pero tal vez eso no tiene que ver en este caso, pero fuera genial. Durante esta semana, uno de mis mains recibió una canción en la menú de la música. Eso es el arreglo de la canción de Yoshi New Island, el tema inicial, Go Yoshi. Y a mí me gusta mucho esa canción, era bien relajante y tranquila mientras jugaba Yoshi New Island. Y este remix suena mucho más movido, así que si vamos a tener música de Yoshi, pero le dan ese efecto para que sea más movido. Es muy bueno. Como quiera, mi favorito sigue siendo el mundo especial de Yoshi Woolly World, que ojalá no lo hayan quitado. Esa canción me encanta y qué bueno, Yoshi, canción de la semana. Tenemos el escenario de New Donk City, que lo hemos visto en varias ocasiones durante el trailer y gameplay y efectos. Tenemos los músicos y también a Pauline representada durante el escenario mientras uno se va moviendo y ellos van a formar su concierto y tocar su banda y tocar. Este escenario de Super Mario Odyssey, New Donk City, cuando un jugador toca a los integrantes de la banda, su instrumento se agrega a la música de fondo. Pauline también hace su aparición. La música va a tener el fondo del juego. Yo me pregunto qué pasa si está sonando una canción que no sea la de New Donk City, si los instrumentos se van a asociar acorde a la música de Mario
o si simplemente van a tocar a lo loco. Es un detalle interesante, pero quiero ver qué pasa, porque yo sé que para la canción de One Up Girl está perfecto, pero no sé si en el caso de las demás canciones de Mario, que sabemos que podremos tocar en cualquiera de los escenarios de Mario, ellos van a cumplir con esa función por igual. Será un detalle interesante de navegar por mientras uno está en el aspecto casual del juego. Tenemos otro personaje representado durante esta semana que es Peach, la super princesa. Cuidado con sus poderosas patadas en el aire. Su movimiento en el aire más peligroso es su trasero y su corona, pero ok. Cuidado con sus patadas. Utilizando su power la bella puede recoger vegetales y lanzarlos a los oponentes. A veces ella puede conseguir armas como un bomber. So, ciertamente eso es bien random, bien poderoso en el caso de cualquiera de los ítems que consigue Peach por aquí. Está legalizado a nivel competitivo, o sea, como es tan random y es algo del personaje, se le ha permitido. La bomba es obviamente el más peligroso, capaz de devastar tu escudo o de lanzarte extremadamente lejos si te toca, pero es igual de peligroso para ti. El Mr. Saturno rompe escudos y recuerden que también la persona puede agarrarlo y usarlo en tu contra. Y la espada, por igual, hacer un ítem también pueden agarrarlo, le dan un poco más de rango a los ataques de Peach, obviamente. Eso es interesante sacar ese ítem y usarlo a tu favor, cualquiera de ellos. Peach recibió cambios estéticos y obviamente en animaciones, como el honguito en el agarre, es mucho hace que su agarre sea totalmente nuevo. Y tenemos la eco peleadora Daisy para ella. So, qué lindo, Peach, es súper genial, la personaje muy técnica, no todo el mundo la sabe usar a gran nivel y escala, y yo admiro a esas personas independientemente de que nunca lleguen hasta la final y final y hagan a Peach top tier, pero es bastante bueno la personaje cuando lo dominas por completo y te dará bastante trabajo cuando te topas con uno que sabe usar su Peach. Finalmente terminamos la semana con un veterano que muchos querían que volviera y que no regresó en Smash 4 sin sentido, porque no había sentido para quitarlo. Pero ok, yo me lo esperaba incluso como DLC para ese juego, así como tuvimos a Isaac, y que Isaac, yo tengo Isaac en la lengua, Lucas y Roy. Más sin embargo, Wolf no volvió y hubiese sido genial. Pero ni modo, ahora sí lo tenemos en Smash Ultimate, es el líder de Star Fox. I mean, de Star Wolf, mercenario, por fin hace su regreso después de 10 años. Él pone sus garras afiladas en buen uso en sus ataques salvajes. Su ataque de Spinal Smash es un ataque con todo por el equipo de Star Wolf. Y si Fox y Falco están en la batalla, tú podrías escuchar un diálogo único, lo cual sería genial durante el Final Smash de tanto Fox, Falco y Wolf. Cuando se realizan entre ellos, tienen sus propios cortes de audio para el respectivo evento, como lo tienen en sus poses de victoria por igual. So, súper genial. Wolf tiene algunos cambios interesantes a sus movimientos y estoy ansioso por volver a revivir este personaje. Uno de los mejores recuerdos que tengo de él es que en uno de los torneos que participé, al final, el Grand Finals, el pana usaba Meta Knight y no le fue muy bien con mi Yoshi, atento que él no entendía la mecánica del Chain Grab y él no sabía explotar todos los poderes de Meta Knight. Si lo explotaba, literalmente mi Yoshi no iba a ir a ningún lugar. Pero él cambió a Wolf y tuvimos batallas bastante buenas. Wolf, eso me hace recordarlo siempre mucho. So, Wolf, super cool que regresara. Y los updates de esta semana fueron bastante sencillos, material que ya vimos, algunos detalles extra, como lo de la música, ya lo sabíamos, era obvio de notar durante el trailer, pero ok, hay que enfatizarlo. Y Rátalos, ya yo estoy cansado de ver a Rátalos. Y nada, chicos, cuídense mucho, happy gaming y hasta el próximo update diario. Happy Smash.